Bueno, amigos, aquel día hicimos el nidito este para los pericos y no lo dio resultado, así es que ahora vamos a hacer otro. Les voy a explicar, miren lo que hicieron los pericos con este. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con este coco? Hacer un nido para los pájaros. No, pero el coco no creo que lo hagan. ¿Cómo no? Para esto lo... ¿Cómo si yo la quiero sacar? ¿Lo utilizaron así ahorita? Ya. No está fácil esto que vamos a hacer, pero... Pero tampoco está muy costoso. Espérese, espérese. Ahorita cuando salga más gruesito, yo voy a comenzar a sacar las cosas que hay de coco para que te coma. Para que la camarógrafo coma. Pues amigo, este truquito espero que lo salga mejor que el del bambú. Porque el del bambú los ha fallado. Siempre amanece llenito de pupú de los pajaritos. Y así es que este, miren cómo va el hoyito ya. Ahora tenemos que sacar con una cuchara toda la comida, pero tengo que hacerle más amplio el hoyito para poder sacar la comida más fácil. Grabando. Bueno, amigos, aquí ya va dando, miren, aquí es donde se va a meter la periquita al adentro del coquito para poner su huevito. Así es que acá le vamos a poner, si puede, una pita o un alambre. Acá le voy a abrir un hoyito y le voy a poner algo aquí adentro para que el alambre no se vaya a salir para arriba. Así es que esto lo vamos a dejar así guindadito, no va a quedar puesto en nada y no que va a quedar en el aire. Así pueda que se mueva así. Así es que ahí está. Okay. Para los que quieran hacer esta casita, este nidito para los pericos, miren, para sacar la comida de adentro, porque ya ven que es complicado sacarla de adentro, agarren un cuchillo como este, eso sí que con cuidado, esto no es para niños pequeñitos, esto es para gente adultos nada más. Esto, uno corta los pedazos de coco así, los corta y después uno mete la punta del cuchillo así, ¿ves? Y como son pedacitos chiquitos, ellos solitos se despegan bien fácil. Ahorita les voy a mostrar. Miren cómo salen los pedazos. Ahí va Paola, camarógrafa. Ay, ahí bota la cámara. Okay. Ahí salen los pedazos de coco fácil. Nada más que no se pueden cortar pedazos grandes, eso sí. Que hacen los pedazos, miren. El trabajador tiene que comer también. Así, amigo, vamos a cortar. Vamos a seguir. Cuando ya le hemos limpiado la mitad, vamos a comenzar a hacer el otro hilo aquí por este otro lado. Y ustedes van a ir viendo cómo lo va quedando. Ok, amigos, como pueden ver, ya aquí tenemos el primer agujero y ya le arrancamos mucha comida. Como pueden ver ahí adentro, miren cómo va. Ya le vamos arrancando toda la carne del coco adentro. Más nos falta una parte por allí. Como pueden apreciar, allí nos falta. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a abrirle el otro hoyo por el otro lado. No un hoyo muy grande. Le vamos a hacer otro hoyito por acá, por este lado, para poder sacarle la carne al coco bien. Y limpiarlo bien. Aquí, como les digo, le voy a hacer un hoyito acá. Y aquí le voy a meter tal vez un alambre o algo para poder guindárselos adentro de la jaula a los pájaros. Para que ellos estén bien, bien tranquilos. Y aquí no hay problema para la periquita que pueda poner su huevito. Este coco no se puede dejar así entero, amigo. Porque ustedes saben que las cacatúas tienen la cola muy, muy larga. Como ven ahí. Ahí está, amigo. Ok, amigos, aquí este lado está un poco más fácil para abrir el hoyito, no sé por qué está como más puesto el coco. Se siente más fácil. Este es el otro hoyito que le estamos haciendo. Uno lo vamos a hacer más grande que el otro. Espero que no nos vaya a quebrar.
Ahí ya comienza el otro hoyito. Así que vamos a seguir quebrándole con el cuchillo, a modo que no se lo vaya a quitar. Aunque estoy pensando que siento de este lado que está un poco poto esto. Puede ser que esos amigos se lo terminen de comer todo. ¿Lo puedo decir en inglés que dijiste? Okay, so I'm gonna translate in English. So he's scared that the birds, those little guys, are going to eat the coconut, and we're making like a little nest out of it. Escuchan, amigo. Ese amiguito es bien inteligente, él ya habla. Y escucharon que estaba diciendo una mala palabra. Perro, dije. He was just saying dog. So. Ya va a ser 2 minutos. Ahí está, amigo, ya se ve el otro hoyito ahí, miren. Te puedo ver tu nariz. ¿Famoso? ¿Tú? Estoy grabando. Bueno, amigo, ya estamos dándole. Ya falta poquito para terminar de la limpieza del coquito. Cuesta, porque yo no tengo las cosas adecuadas para sacar la comida. Les voy a decir, si esto fuera un coco que esté medio tierno, con esta cuchara estaba fácil para sacarlo, pero en este coco está bien dura la comida. Con esta cuchara ya es imposible arrancarle pedacitos adentro. Pero es buena. Vamos perdiendo. ¿De acuerdo? Ok, amigo. Ustedes ven que el coco de aquí para abajo se ve más grande. Esto. De aquí para arriba se mira más cortito de acá. Entonces lo voy a poner así. Lo voy a poner en este estilo para que la periquita no quede con la colita aquí levantada. Que la colita siempre le queda bien afuera porque ellos no caben en cualquier cosa por la cola, no porque el cuerpecito de ellos de este porte es, pero bien. Ahora ya terminamos de hacer los dos hoyos al coco. Lo que voy a decir que cuando hagan estos hoyitos, amigos, a no ser que tengan cosas especiales para hacer esto, yo no lo tengo, yo lo tengo este cuchillo. Y quiere tener mucho cuidado ya cuando está aquí el coco, porque esto es muy tostado y si le pega muy duro, lo que va a pasar es que se va a quebrar todo esto y no queremos que se haga esto. Entonces, cuando lo vayan haciendo, denle como con la orillita así desde el cuchillo, así. Despacito, suavecito, así para no quebrar todo el coco. Porque si no, yo les aseguro que lo pueden llegar a quebrar. Porque esto es muy tostado. ¿Qué pasó? Así es, amigos, que ahorita vamos a terminar de arreglar bien las orillitas para que se mire un poco el hoyito más redondito. Y vamos a comenzar a hacer la otra cosa que le vamos a hacer acá. El hoyito que le vamos a hacer aquí. Para ponérselos así guindadito adentro del agua para que ellos brinquen y se meta adentro aquí la periquita o cualquiera de los dos que quieran estar adentro allí. Así es que vamos a continuarle. Si ven, amigos,
este hoyo lo he hecho más abajo que este otro. El problema es que aquí, cuando la periquita se entre, es lo que suponemos, cuando la periquita entre y ella se eche aquí, no queremos que este bordo le lastime el chunchucullito a la periquita o le lastime la colita. Por eso aquí pueden ver que puede echarse y esto no le va a molestar nada a la colita, a la periquita. De este lado sí, de este lado sí está más alto, pero lo voy a dejar así porque ella se va a echar aquí del lado que ella se acomode mejor. Así es que ahorita vamos a continuar con hacer el hoyito acá y para hacer la cosita para guindarlo allí en medio. Así es que vamos a continuar. Si bien amigos, aquí como no teníamos otra cosita más, como esto lo vamos a botar porque esto ellos solo lo llenaban de pupú de ellos mismos. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar este bambú, me va a servir. Y aquí voy a hacer un truquito para poder guindar esta cosita de este palito bien fácil. La 10 que ahorita les muestro cómo voy a hacer. Cuéntelo. Ahora sí amigos, vengo con todo preparado. Tengo estilo para pescar. Ustedes se preguntarán para qué lo voy a utilizar. Ahorita les voy a decir para qué lo voy a utilizar. Tengo este otro este palito que tengo acá. Tengo este clavito. Ahorita les voy a explicar. Bueno, antes que todo vamos a hacerle... Oh, aquí está, tiene solo carnita el coco. Está fácil. Entonces ya tiene el hoyito mucho que mejor. Acá. Ahora vamos a utilizar este hilo de 60 libras que lo ocupo para ir a pescar. Y no lo he usado, así es que... Esto lo vamos a quitar esto. Córtele. Ok amigos, ya tengo el hilo de pescar aquí adentro del coco. Ahora vamos a poner el palito acá para que ustedes vayan viendo. Esto amigos, no es que sea una gran cosa esto que estoy haciendo, pero ahorita que estamos en la cuarentena, que no hay, aquí hay tiendas buenas donde ahí están todas las cosas para las aves, comida, nidos, todo, pero como ahorita está cerrado y no se puede ir a comprar y la periquita creo que quiere poner su huevito ya, tenemos que hacer esto en casa. Así es que si ustedes lo quieren hacer, pues puede servir, es bien fácil. Este hilo amigos, aunque se suban unos, miren, así es como lo dejé para quedar. Ahora lo vamos a meter en medio de la jaula y los periquitos pueden brincar. El chiste es que esto esté movible, como en cualquier lugar. Los pájaros aquí, este hilo no lo van a reventar los pájaros, ni aunque intenten como intenten. Además aquí le puedo ponerle otro para hacerlo de dos. Lo que voy a hacer es, tal vez, es, quiero ver, ponerle de dos vueltecitas, pero aún creo que queda bien de una, para que ellos puedan, ¿Sabes qué? Eso me acuerda de... Ok. Bueno amigos, ya quedó listo allí la casita para los pájaros. Así es que solo esperemos a ver qué pasa con este. Nosotros vamos a estar subiendo videos de ellos, así como cómo vaya esto, si lo funciona o no. Como vieron la otra, no lo funcionó. Así es que esperamos que los comenten allí a ver qué piensan.